Muy buenas familia, bienvenidos, bienvenidos de nuevo al diario de Kovacs. Hace mucha calor, mucha. Hoy estoy rendido, muerto, apenas he dormido, no sé si habré dormido media hora, tres cuartos de hora. A mí la calor me afecta mucho y como aire acondicionado no puedo porque me sienta fatal, pues tengo que aguantar ahí con un ventilador como puedo y es horroroso, es horroroso. Pero bueno, suerte que nos quedan las lecturas, que me refrescan, que me animan y que me hacen que durante un ratito me olvide. Al igual que cuando en invierno hace frío, ahora en verano cuando hace calor. O sea que he disfrutado mucho las lecturas y las relecturas. Una, la relectura, porque es una sola relectura este mes, pero este mes no, perdón, esta semana y media más o menos que llevamos. Pero vaya relectura. Y a nivel de nuevas lecturas tengo un poco de todo. Tengo manga, grapa, americano, europeo, hay un poco de todo, ¿vale? Vamos a empezar, que si no luego los vídeos se alargan demasiado. Y empezaremos con el manga, ¿vale? Vamos a ver. Primero, Banana Seal. Yo cuando vi que uno de los autores, Michael Sandlaville, se encargaba de ese manga, que tengo entendido que sean tres tomitos además solo, importante para mí. Después, ¿sabéis lo que me pareció Last Man? Que junto a Bastián Vives, mi gran querido Bastián Vives, y otro autor, pues hicieron, digamos, una maravilla de manga francés, una maravilla de manga europeo. Recordad que el sentido de la lectura es occidental, ¿vale? O sea, el sentido al que estamos acostumbrados. Y aquí, ahora en solitario, Michael Sandlaville nos ha sorprendido con un manga que chapó por la edición de Nuevo 9, o sea, la pase del tamaño, o sea, para que os hagáis una idea, os voy a poner un manga tamaño normal, ¿vale? Y el de Nuevo 9, fijaos, ¿eh? Hay diferencia, ¿eh? Hay diferencia. Bueno, la calidad impecable, el precio muy bien, asequible. Y bueno, ¿de qué va ese Banana Seal? A ver, esto va de puesto una... una granja, ahí en un sitio pues muy tranquilo, muy tal, que bueno, hay un padre, un granjero y su hija, ¿vale? Que es la que con la que se titula ese número, ¿vale? Elena, ¿vale? Que es esta de aquí, ¿ok? Que, bueno, están continuamente, ya empezamos con la cámara. Aquí. Bueno, están discutiendo porque su padre tiene unos proyectos o esperanzas puestas en ella para que se dedique a unos oficios en particular, y ella pues no le gusta la granja y no quiere moverse ahí, hasta que de repente, claro, en esa sociedad viven con un deporte que es el siul, que es un deporte sin reglas, donde vale todo y donde la violencia es descarnada, ¿vale? A partir de ahí pues es un deporte, eso sí, que lo siguen millones de personas, tanto a nivel virtual como en televisión, y es el deporte rey, ¿vale? En la sociedad. A partir de ahí, después de una introducción donde nos enseñan un poco el Seul, ¿ves? Aquí veis un poco las normas, ¿vale? De todas, ¿ves? Aquí, de 3 a 10 jugadores se enfrentan para marcar puntos ahogando la pelota en una zona elegida a tal efecto. Cada encuentro es único y bien definido por la rueda del infortunio. El terreno, la pelota, la duración y hasta un posible empleo de armas son parámetros con los que deberá contar cualquier jugador de Seul, ¿vale? A partir de ahí, pues la chica, Elena, por casualidad, con esos conflictos que tiene con su padre, bueno, tiene una pandilla de amigos con los que se va muy bien y van ahí a tienen sus aventuras juveniles, ¿no? Se tiran desde una cantidad al mar, por luego ya hablaremos de la narrativa, pero fijaos qué belleza. Me encanta la narrativa de ese tío, es increíble. Bueno, y aquí pues su pandilla, se lo pasan pipa, hacen las cosas que hacen pues los jóvenes, etcétera. Pero él en un día, sin comer y verlo, se encuentra con una gente. A ver, aquí, que no quiero. Aquí, ¿ves? Espérate. Aquí. Se encuentra una gente que está jugando a ese deporte. Ella no es aficionada ni nada. Y de repente, pues bueno, les pasa la pelota, ¡pum! A la tía, pues como que le llama, ¿no? Y empieza a hacer un partidito con ellos. Y bueno, empiezan a darse cuenta que esa chavala, sin haber jugado nunca y sin tener ningún conocimiento del juego, pues tiene unas aptitudes que bueno, que puede ser una crack.
A partir de ahí, bueno, los chavales le convencen para que se inscriba en un concurso en el cual pues podría participar entonces en una academia para que la especialidad, bueno, digamos el camino del héroe o del crack en ese caso, ¿no? Del crack deportivo, ¿no? No diré más porque si no ya os explico prácticamente todo el primer tomo, pero a nivel la narrativa visual, pues se nota que aquí hay uno de los autores de Lastman. El dibujo, porque os comenté que Lastman a partir del primer tomito, el arte como que se te tiró, a mí me tiró un poco para atrás, ¿no? Luego, a partir del tercer, cuarto tomo ya me enganché y aquello fue un no parar, ¿no? Aquí no, aquí es el primero, el arte está una línea clara, sencilla, sin artificios, ¿vale? A nivel gráfico, pero funcional, rápido de ver, y además ese estilo a mí me ha convencido, me gusta mucho. Las escenas de una acción que se entiende perfectamente, algo que me da mucha rabia en muchos cómics hoy en día es que cuando empieza la acción llega un momento que dices, ¿dónde estoy? ¿Dónde me han llevado? ¿A quién están pegando? No me entero. Pues aquí sí, aquí todo muy bien narrado. Y bueno, un manga de momento que es un primer tomo de tres. Obviamente de momento no me va como Lastman porque es el primer tomo, pero promete, me ha entretenido, la factura es impecable. Y nada, que estuvo luego sí un cliffhanger importante al final del primer tomo, con algo relacionado con su padre. Pero bueno, os explicaré más, ¿vale? Pero de verdad, súper recomendable, me ha encantado y vamos, lo voy a seguir, ¿eh? Lo voy a seguir sí o sí. Me ha encantado. Muy chulo, Banana Seal. A ver, ahora en breve tendréis en el canal una entrevista con Ricardo Esteban, el editor de Nuevo 9. Porque me encanta el trabajo que están haciendo últimamente y quiero saber un poco a ver qué es lo que preparan, qué novedades tienen en cartera, ¿vale? Luego iremos con el primer manga de una editorial que ya está deslumbrándonos con sus ediciones en cómic europeo o americano, sobre todo europeo porque americano apenas ha sacado algunos títulos, pero se la está sacando, que es Tengu, pero ahora nos ha sacado su primer manga, ¿vale? Strange, de Tsuki Yuruko, es el primer manga de ese autor. Y a ver, ¿de qué va ese manga? Ese manga son varias historias cortas, ¿vale? Seis, si no me equivoco. En las cuales lo que tienen en común todas las historias, aunque están completamente separadas una de la otra, no tienen nada que ver, pero la base de la historia es dos personas que les cuesta relacionarse, sentirse parte de este mundo, de esa sociedad, se sienten bichos raros, apartados o lo que sea, pues dos personas que, y a pesar de ello, que entre ellas no tengan nada que ver, solo eso, pues congenian y les une pues una relación de profunda amistad o conectan muchísimo. Es un poco eso, ¿no? La síntesis del manga. Ahora, eso sí, las temáticas o los tipos de personajes son completamente diferentes. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de un chico que de repente conoce a una persona transvestida, ¿vale? A ver si se ve por aquí. A ver si la cámara hace caso, que esto es eso es un drama, lo de la cámara. Cuando se pone así es un drama. A ver, aquí, ¿ves? Está, aquí lo veis, aquí por ejemplo, ¿veis? Y entre ellos pues empieza a haber una química y empieza a entrarse una relación de respeto, en según cuentos de admiración y sobre todo de comprensión, ¿no? Es curioso porque a lo típico, ¿no? Piensas, bueno, acabarán liados, ¿no? O empezar una relación sentimental. No. Se queda sobre todo en que se entienden, en que se comprenden, que se sienten por primera vez comprendidos por alguien que no sean ellos mismos, ¿no? Es un poco este el tema. Luego, por ejemplo, nos vamos a la siguiente historia, que es... Aquí, espérate. Aquí. A ver, que no me quiero ver. Aquí, ese lío y ese chaval, vale, espera, a ver si consigo que encuadre, porque madre mía cómo está la cámara hoy, madre mía, vaya día me espera. Aquí, es el chaval que es aficionado a jugar, etcétera, y de repente, ellos también se sienten extraños, ¿no? Pero empiezan a entablar una relación también de amistad, respeto, llámala como quieras, ¿no? Dos personas que también están. Esa es una de las más, para mí, que menos me han dicho, ¿vale? Pero, por ejemplo, esta sí que me llama mucho la atención. Un hombre aburrido, centrado en su trabajo, en suya, que es este, el rubio, ¿vale?
Y luego el chico moreno, que es un tío pues que le gusta disfrutar la vida, las pequeñas cosas de la vida. Total, que empiezan a hablar y el chico, no te preocupes, venga, vamos a hacer unas cuantas cosas. Tal, empiezan a mirar ropa, van a bañarse al mar, cosas que parecen rutinarias, pero este tío pues no las había probado hasta entonces. Y empieza a probar pues los pequeños placeres de la vida. Y él pues como si se le despertase un poco pues todos los instintos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay momentos de gran belleza, eso sí. ¿Vale? Y nada, que acaban congeniando. Y así podemos estar todo el rato, ¿eh? Aquí, por ejemplo, es un bibliotecario uno que se encarga de la biblioteca de la escuela, que también es un tío que siempre es muy borde con sus respuestas, es un tío poco sociable, ¿vale? Y de repente conoce a un tío que, a un compañero, que es problemático, que tiene muy mala fama, que dicen que es muy áspero, muy, muy rebelde, ¿vale? Y con la manera de ser de los dos, pues al final congenian, se entienden. Y bueno, uno le hace unos dibujos para la uno le hace unos dibujos para una tarea que le encomiendan en la escuela, el otro le enseña libros, mangas que al final le gustan, y bueno, van congeniando, ¿vale? Hay momentos que te identificas, ¿no? En que en su momento es el colegio, que veías aún que gente que pasaba por eso, ¿no? O sea, son temas recurrentes. No estamos hablando de bullying concretamente, ¿vale? Pero bueno, el que el rarito pues siempre era castigado, ¿no? Aunque no fuese físicamente, ¿no? Luego, aquí hay otra que es otra persona que es un profesor que le gusta los animales. Esta la encuentro bastante chorra, sinceramente, ¿vale? Esta la encuentro bastante chorrita. Esta es la que menos me ha convencido, ¿vale? Y luego pues un tío y su sobrino, ¿no? Que mi compañero Wakanda dice, esto es un poco, me parece un poco escabrosa, no pasa nada. En ninguna de las historias hay un beso, sexo o se inicia una relación sentimental. Todas son relaciones de personas que llegan a una relación de amistad. Cuando prácticamente les parecía imposible entenderse con nadie. Simplemente eso, ¿vale? Y luego hay una cosa muy curiosa, que es cuando acaban todas las historias, hay una especie de epílogo de cada una de las historias que hemos leído, de las seis historias que hemos leído, donde se encuentran al cabo de un tiempo, ¿vale? Y cómo han evolucionado tanto ellos como persona, como la relación que han tenido. Un manga muy agradable de leer, historias algunas que son chulas, otras que son, para mí, pues normalitas, nada del otro mundo. Y hoy un tomo único y no me ha desagradado, aunque quizás encuentro a faltar que el autor intentase ir más allá, ¿no? Más profundizar más en la relación, ¿no? Y no se quedase solo en lo más, madre mía, cómo está la cámara hoy, que no se quedase en lo superficial, perdón, no quiero que malinterpretéis. En casi todo el manga es: nadie me entiende, esta vida es una mierda, qué asco, voy a estar toda mi vida solo. Y de repente conoces a alguien con el que congenias y compartes inquietudes, aficiones. Ya está, es así, es eso. Entonces, claro, quien espere lectura más profunda, que digamos, no hay, ¿vale? Ahora, bien facturado, para ser el primer manga del autor, muy bien, sinceramente. Y la edición de Tengu, espectacular, espectacular. Y bueno, y luego vamos a este que os voy a decir, que no os haya dicho de Atelier Wiscap, ¿no? Ay, Mikamone, por Dios, qué absoluta maravilla que estás haciendo, por Dios, qué absoluta maravilla. Que eso es que, claro, yo abro yo esto. Bueno, se van ahí a la capital, al Festival de Plata, donde se reúnen todos los magos, donde hacen una recepción en el castillo. Aparecen los que están invitados y los que no están invitados. Hay una aparición hacia el final del número bastante inesperada de un personaje ya conocido. Es que, claro, es que hay gente que se queja de que, joder, es que un tomo o dos al año, va muy lento esto, pero es que, coño, es que claro, es que para hacer eso, que se tomen el tiempo que haga falta. No tengo prisa. Prefiero ir disfrutándolo como ahora, a sorbitos, poco a poco. Ya no me quiero repetir mucho con Atelier. Esto
si sigue así a ese nivel toda la obra, esto va a ser una futura obra maestra del manga, una futura obra maestra del cómic. Y repito, una temática que no es mi preferida, un tipo de dibujo a nivel, unos personajes que no son los que más me tendrían de atraer en ese momento de mi vida, o a esas alturas. ¿Cómo le diría? Un estilo gráfico que tampoco es mi preferido, pero es que es apabullante. ¿Y qué más puedo decir que no haya hecho Atelier? Que no lo haya leído, por favor, que se anime un día, que le dé la oportunidad, que no saque conclusiones con un tomito, que lea tres o cuatro, dos o tres, y se da cuenta que esto es algo impresionante, es algo impresionante. Esa Coco la tendré ya siempre en el corazón, al igual que esa obra. Yo no sé lo que durará, ni si piensan mantener ese nivel durante muchos tomos o acabará pronto. Tiene pinta de que va para lo peor. Esto es una absoluta maravilla. Para mí, a día de hoy, el mejor manga que estoy leyendo desde hace unos pocos años. Y una absoluta maravilla. Recomendable a cualquier amante del manga y del cómic. Una pasada. Sea cual sea el estilo gráfico que le guste o la temática que le guste. Esto es una absoluta maravilla. Atelier Biscat, número 9. Cogido la novena edición que iba con un puzzle de 500 piezas. Y nada, mira, esta noche a lo mejor me pongo a hacerlo. Tengo ganas. Tengo, al menos hoy, para la lectura, porque cuando veáis todo lo que he leído, lo entenderéis. Bueno, vamos al graperío, ¿vale? Aquí tenemos la 7 y la 8 de Superman, hijo de Kal-El. También tengo la 10 y ¿por qué la 9 no? Pues mira, se me desperdigó. Me despisté yo y no la pedí. Y claro, la 10 la he dejado guardada hasta que tenga la 9 para seguir, ¿no? Pero bueno, me he leído ya el 7 y el 8. ¿Y qué os puedo decir de Superman, de Taylor y Teams? De momento, muy bien, muy contento, muy contento. Un Jonathan que me gusta cómo está enfocado como personaje. Unas conversaciones entre padre e hijo que no se me hacen repetitivas, no se me hacen. Está Tom Taylor en esos momentos. A diferencia de lo que os dije de la oscura, aquí es el Tom Taylor que me mola. Todo el tema de Gamorra, los refugiados, los que están protestando, etcétera. Al final, Ken se alía con ellos. Bueno, os explicaré mucho más, ¿vale? A ver si. Y el dibujo de Teams me gusta mucho, me gusta mucho. Me encanta cómo están enfocando el Superman, Taylor, Teams y Tide, de verdad. Pero es que curiosamente también, una que es que me está haciendo un poco. Me da un poco de pereza, que era el Action Comics. Sabéis que esto es una grapa doble, ¿vale? De ahí el precio, cuatro y pico. Hay la grapa de Superman y la grapa de Action Comics. Pues, oye, que todo ese tema de Mundo Guerra y tal me está empezando a convencer. A ver, no estamos hablando de un cómic que me ha cambiado la vida, pero. Aquí, Philip Kennedy Johnson y está muy bien. Daniel Sempere, como siempre, impecable. Y oye, de verdad, me la compraba solo por lo de Hijo de Kal-El, de Taylor, pero es que estoy disfrutando las dos, ¿eh? Estoy disfrutando las dos. Obviamente más la de Taylor, pero una grapa de la que estoy muy contento de seguir. La 8, tengo que decir que me gusta también toda la historia, toda la movida, pero a pesar de que no está nada mal, en absoluto, está muy bien, pero me he acostumbrado a Teams y Niclo, espera, lo pronunciaré bien, Niccolò, bien, pero no me gusta tanto. Y estoy hablando simplemente de gusto personal, ¿eh? Porque a nivel de lo que es la factura es impecable, ¿eh? Muy bien. Pero el estilo de ese dibujante no me llena tanto, ¿vale? Y por cierto, en esa grapa incluso me lo he pasado mejor con la de Mundo Guerra que con la Taylor. Fijaos lo que os digo, ¿eh? O sea, una grata sorpresa. Lo estoy disfrutando mucho esas grapas. Y de verdad, de momento creo que he acertado siguiendo esa serie. No me bajaré. De momento la sigo. Me convence, de verdad. Dentro de lo que puedo esperar de un cómic de Superman y de una grapa de DC a día de hoy, ¿eh? Pero ya, bien, bien, no tengo ninguna queja. En cambio de estas, no puedo decir lo mismo.
Bueno, hay gente que le llama Berserker, otros BRZR, que pronuncia las letras, otro el cómic de Keanu Reeves. A ver, ¿qué os puedo decir de ese cómic? El cómic de Keanu Reeves. Tenemos la tercera y la cuarta grapa, ¿vale? Y seguimos con lo mismo. Mercenario, como expliqué en las últimas lecturas anteriores, ¿no? Que me leí la 1 y la 2, donde el personaje por fin va recordando y hace miles de años en su tribu, su país, su madre, rezan a los dioses para que les ayuden ante las tribus que les van atacando, ¿no? Y al final les concede un hijo con poderes, pues, fijaos, pues esto, ¿vale? Aquí tenéis esa especie de... Aquí parece un Conan por la época, ¿no?, en la que está ambientada la... El dibujo y la narrativa gráfica está muy bien, las escenas de acción muy bien, pero claro, ¿qué pasa? Que llega un momento que todo el rato es esto. Todo el rato. Todo el rato. Y a mí me gusta que haya traya, que haya sangre, que haya vísceras, tal, pero llega un momento que dices, bueno, vale, vale. Desarrollame eso, va. Vamos a dar un poquito. ¿Veis? Otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Que había momentos que me recordaba a cuando estaba leyendo, no sé si alguno de vosotros lo habrá leído, de Cowboy Shaolin. Hay páginas y páginas de con la motosierra ahí y lo... ¿Veis? El cómic es, de momento, estamos en la etapa 4. Esto, todo el rato, y luego, conversaciones entre el padre y el hijo, o entre los padres, si es correcto o no lo que hacen. Y luego, alguna página que sale con la doctora, en los tiempos de hoy, actuales, a ver si van a poder solucionarlo o no. Y el resto, eso. Entonces, claro, llega un momento que te cansa. Un momento que te cansa y dices, dame algo más, dame algo más. Estamos en la 4. Estaba por bajarme, pero he dicho, va, no. Aguanta. Espera hasta la 5. 6 como mucho. Si sigue siendo más de lo mismo, lo dejo, porque es que no... La premisa no es nada nuevo, la he utilizado mil veces. El estilo gráfico está muy chulo, está muy bien currado, pero no es mi estilo preferido. Y hay momentos que es una grapa primero que te la lees en 10 minutos, menos. Luego, claro, que es mirar los detalles, fijarte más en el arte, la segunda relectura típica, ¿no? De una lectura rápida. Y bien, vale, muy bien, vale, ya está. Y te quedas así, bien, bien. Pero con la de cómics que me gustaría comprar y no puedo, porque primero no tengo ni tiempo ni dinero para leerlo todo. Claro, que invertir, porque además son grapas. A ver si lo pone por aquí. ¿De dónde lo ponía? Bueno, ya os lo digo, son grapas de 3,50. O sea, tampoco es una grapa barata. Entonces, claro, una grapa más cara que la de DC, con una temática que para mí no es nada nuevo. Un estilo gráfico está bien, pero tampoco es a morirse. Pero está bien, está bien. Y que me estoy empezando a aburrir. Aguantaré una o dos grapas más y si siguen así, me bajaré, ¿eh? Lo tengo clarísimo. Y aquí ya viene otra historia, ¿no? Una grapa que ha dado mucho que hablar. La hemos recibido por fin en edición española. Tenéis, ya lo sabéis, los que seguís el canal, un vídeo donde comparo esa edición con la otra que cogí, que es la acordeón, ¿vale? Que es la desplegable, ¿vale? Pero hoy más que hablaros de la edición en sí, que ya os hablé en aquel vídeo, ¿sabéis lo que me ha parecido la lectura de esa grapa 10? O sea, esa grapa 10, aparte de que es un plano secuencia, ¿qué? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Te ha gustado? ¿No me ha gustado? Pues lo digo sinceramente. Esa grapa, en definitiva, para que os hagáis una idea, trata de un Nightwing que de repente se da cuenta que han secuestrado, así literalmente, a su perrita, ¿vale? Una perrita que quien sigue la serie sabe quién es, y venga, a perseguirlos, ¿vale? Y toda la grapa es una persecución persiguiendo a esos malhechores para recuperar a su perrita. Ya está, esa grapa solo es eso. Ahora, ¿qué es lo que la hace diferente? Única. Primero, ¿cómo están ahora por Taylor? Porque los diálogos que hace con Batgirl vía micro o luego en persona está muy bien, funcionales como rápidos de leer. Pero luego, la maravilla que nos hacen aquí Bruno Redondo, que en la parte de arriba veremos
en la mayoría de la grapa, la persecución, y abajo el día a día de la población. ¿Vale? Gracias. Entonces, tanto lo que es el dinamismo de la imagen, la perfección del dibujo anatómico del personaje principal, la narrativa visual, por ejemplo, de esa pelea, ¿vale? Es impresionante. Pero es que luego ya no solo es el arte gráfico de Redondo, es una pasada, sino que además luego aparece Lucas y nos regala un color impresionante. Un color impresionante que nos lleva, cuando ya tiene que cruzar durante toda la grapa, pero sobre todo cuando ya tiene que cruzar el puente, a imágenes como esta. A nivel visual es un portento, es una maravilla, es una absoluta gozada. Después de leerla, la lees una vez y otra vez y otra vez, porque no paras de descubrir detallitos nuevos en una esquina o en un sitio o en una de las páginas que no te habías parado suficiente para ver todo el detalle, ¿vale? Y de verdad, una grapa que, primero, puede leerse unitariamente, o sea, que quienes no sigáis la serie de Nightwing regular, podéis comprar esa grapa perfectamente, porque no explican nada de lo anterior, ni te dejan con cliffhanger final. O sea, tiene un principio y un final, una historia muy sencilla, pero para disfrutar de ese plano secuencia es maravilloso. Entonces, está claro que no es la mejor grapa que he leído en mi vida, en absoluto, ni es la mejor serie regular que he leído en superhéroe en mi vida, en absoluto, tampoco, pero está claro que lo que están haciendo Bruno Redondo y Tom Taylor aquí pasa a la historia. Cuando se hable de Nightwing como personaje, una, si no la primera, que creo que sea la primera, de las primeras series que se va a nombrar, serán esa época de Taylor, Redondo y Lucas, y lo que están haciendo es absoluta maravilla, porque independientemente de que las tramas no sean muy complejas, de que a nivel tanto visual como argumental no sea nada rompedor, está muy bien facturado, impecablemente facturado, y sobre todo, lo más importante, es una obra en que los autores han dejado la impronta en la obra de tener un amor por el personaje. O sea, se nota que los están dándolo todo, y eso es algo que siempre se ha de agradecer. Pero es una obra con alma, y sinceramente, yo la estoy disfrutando como un cochino. O sea, que yo seguiré con Nightwing, y esa grapa de verdad os la recomiendo, porque además, los que estáis esperando al tomo, lo bueno de esa grapa es leerla así, en plano, porque así ves todo el arte que hay entre medio, ¿vale? Y hay páginas que imprescindible no, pero muy, muy, muy chulo poder verlo, y en cambio en el tomo, cuando lo tengáis así, no lo podéis disfrutar de la misma manera, ¿vale? Es una grapita, 2,50, y oye, y la tenéis ahí, y luego si lo queréis en tomo, pues cogéis la serie en tomo, pero esa grapita os la recomiendo enfervorecidamente que la cojáis en grapa, y luego si queréis ya cogeréis el tomo, ¿vale? Nos vamos a europeo. Vamos a europeo. Mutaciones. Con ese formato jibarizado que hace CC de todas las obras de Leo, que ahora tenéis los mundos de Alan en formato deluxe, así grande como Dios manda. Pero a mí me va bien que saquen ese formato chiquitín, primero porque es más eclipse, segundo porque ya tengo todas las obras de Leo en ese formato, excepto la que está con Polenmon, que es un europeo clásico. Y a ver, esto es la segunda parte de Mermaid Project, ¿vale? Una de las obras de Leo, ¿vale? Esa obra, a nivel de guión, no está mal, pero a nivel de dibujo, ya no es mi estilo. Es una mezcla de europeo con influencias manga. Fijaos, ¿ves? La expresión. Y así como la temática me gusta, la trama, el guión, etcétera, y el desarrollo de los personajes está bien, el arte me tira bastante para atrás. Y no estoy diciendo que esté mal, ¿eh? Simplemente que no entra dentro de mis gustos personales, ¿vale? Aparte que ese formato así más chiquitito, en ese caso, en otras obras de Leo no me molesta tanto, pero aquí pues hay viñetas que me molesta un poquito. Pero la trama interesante, Leo y ya aquí se deducen, está muy bien. Y una venta tendísima, y no explicaré mucho más porque los que seguís el canal también sabéis, porque está anunciado, que en breve tendréis una guía de lectura, no de esto, no, de todo lo de Leo, ¿vale? De los mundos de Aldebarán,
a mundos lejanos, a Kenia, Namibia y Amazonia, Man My Project, esta segunda parte y la primera. Tendréis también, bueno, todas las obras de Leo las tendréis en una guía de lectura, como en últimas lecturas que haré yo, ¿vale? Explicaros un poco todas las obras que ha hecho y cómo se distribuyen, porque qué es Mundo de Aldebarán, que hay mucha confusión, para mucha gente hay mucha confusión en qué obras forman parte de Aldebarán y cuáles no, ¿no? Y un poco para explicaros un poco qué cosa y todo, ¿no? Pero oye, me he entretenido, muy chulo, no es de las mejores obras de Leo en absoluto, pero me he entretenido, segundo tomito, muy, muy baratito, 14,95, cartoné, y no, muy bien. La edición bien, DCC, o sea que muy bien. Bueno, no esperéis mucho, ¿eh? No tendréis que esperar mucho. Seguramente en unos poquísimos días tenéis ya la guía de lectura de Leo en el canal, ¿vale? Volvemos a 9-9, si acordáis, pues teníamos aquel manga que, oye, me ha encantado, La Nena Seul. Pues aquí tenéis el segundo número, el segundo álbum de Jodido Bastardo, ¿vale? El primero se llamaba Isabel y ese Omaneta, ¿vale? El maestro Loisel con Pon al dibujo, lo llamo bien, muy bien, una delicia. A nivel gráfico, Pon se luce. Sé que hay gente que quizás este estilo no le guste más, un estilo más realista, ¿no? A ver si, porque hay momentos que la jungla tiene que simular la jungla de noche, entonces el color es... Pero bueno, ya veis que... Sí. Y oye, una historia que sigue el narrado en el primer tomo, ¿no? Ese hombre que llega a Brasil, a la selva brasileña, en los años 70, buscando, después de la muerte de su madre, que le dio una foto donde aparecía él de bebé en manos, en una foto de un hombre y en otra foto en brazos de otro hombre, pasa él quién es su padre, porque su madre nunca se lo quiso decir, ¿no? Y ahí se verá envuelto en un follón de violencia, de redes de prostitución, asesinatos y oye, muy chula, también un poco de fantasía y oye, me lo he gozado muchísimo. Son tres álbumes, este es el segundo. La edición de 9-9, como siempre, espectacular, impecable. Y lo he gozado muchísimo. Es que estoy aquí porque están todas las escenas de noche, que aquí por la cámara costará un poco verlo, pero está muy bien utilizado el color, ¿eh? Aquí no se ve en toda su plenitud, pero el color está súper bien trabajado. Ya sabéis que yo con el color oscuro a veces tengo muchas manías porque no te deja disfrutar mucho el arte, pero aquí de verdad, genial. Un poco más luminoso, ¿vale? Lo estoy disfrutando muchísimo, muchísimo. De esos europeos de entretenimiento, simplemente entretenimiento, hay momentos también de risa, no de risa, ¿no? De que te hacen sonreír, pero sobre todo es aventuras clásicas de europeo, con trama adictiva y aquello que te dejan con cliffhangers que dices, en el primero te dejan con cliffhanger ya bestial, el segundo, en este segundo ya ni te digo, y esperando ya el tercero, para saber la conclusión de esa historia de ese jodido bastardo que me está encantando. Lo cogí porque Loisel ya sabéis que me encanta. Pon, he leído algún consejo y su arte también me gusta mucho. Y de momento ese jodido bastardo, oye, súper recomendable para quien quiera un europeo de aventuras entretenido y muy bien facturado, ¿eh? Muy bien facturado. Y luego también los que seguís el canal sabéis también que el europeo también hace poco tenéis una entrevista también con el editor y creador en el canal de Harriet, ¿vale? Harriet Ediciones, que como sabéis también es guionista de cómics desde hace muchos, muchos años. Y sabéis ya también que recientemente pues releí su Dragones de Frontera, leí por primera vez su cómic que rememoraba pues la guerra de Filipinas, ¿no? Otras historias y quedé impresionado. Junto con ese europeo noir tan chulo que no escribió él, pero lo ha editado él en la editorial Harriet también, sin memoria. Comicazos. Y al final dije, mira, voy a coger ese Garrett que tiene ya el año que viene, hará 40 años ese cómic. O sea, estamos hablando de un álbum muy clásico, un europeo de hace 40 años, ¿vale? Pero así me he vuelto a quedar impresionado. En ese caso es Harriet al guión y Redondo al dibujo, ¿vale? Autoría 100% vasca, ¿vale? La marca de la bruja. Aquí incluso... Pero aquí está toda la documentación inicial
no sé, un poco, te pone un poco en contexto histórico, ¿vale? Aquí digamos que son varias historias en las que narran pues la persecución que sufrían según qué gente pues en tiempos de la Inquisición, etcétera, etcétera, ¿vale? Nos iremos a, no me quiero equivocar el nombre, disculpar, lo voy a mirar un momento, porque no quiero, no quiero disculpar el mundo. A ver, aquí. Aquí, bueno, el siglo XVII, eso sí, en Urzarice, ¿vale? En Lapurdi. Y ahí, pues, mezclando personajes históricos con trama completamente ficticia, pues te van narrando cómo era el día a día ahí en los poblados, en las grandes ciudades. Pasaremos, aparte de por poblados, pues por Logroño, por Zaragoza, tal. Unos detalles a nivel de dialecto que luego te van aclarando con un asterisco abajo de diálogos de la época, ¿no? Expresiones populares de la época, como luego también de situaciones o costumbres que hay en aquel momento, ¿no? Fijaos que, os he dicho, ¿eh? Es un europeo de hace 40 años, pero fijaos qué maravilla. Eso sí, narrativa típica de finales de los 70, principios de los 80, ¿vale? Pero sí, aquí no hay censura ni nada. Espera, tapar esto porque aquí hay un poco de. Bueno, lo enseño un momento, ¿eh? Que no me puedan decir nada. Espera, aquí. ¿Vale? Aquí, ¿vale? Pero no. He visto una escena así. No, esto no es Manara, ¿eh? No, 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 no. Aquí sobre todo hay tramas conspiranoicas, traiciones, gente pues que quiere vivir simplemente tranquila y no les dejan. Es un poco esa delegación, ¿vale? Pero tanto a nivel artístico como a nivel de trama, 200 y pico páginas, ¿eh? Ahora os diré el total, pero un buen tochal, ¿eh? Es un tochal ese álbum, ¿eh? Pesa además, la edición es impresionante, como siempre. Ya os diré a ver las páginas que tiene. Mira, 248, ¿vale? Un comicazo europeo donde narra una época de España, pues eso, donde las creencias, ¿no? Y los miedos, y la intolerancia por los bajos conocimientos que tiene la gente en aquel momento, pues hacían hacer barbaridades a qué gente. Y sobre todo, muy chulo, lo he disfrutado muchísimo, ¿eh? Un buen tochal de europeos, eso sí. Y nada, 200 metros, pues mira, como si fuesen cinco álbumes europeos, ¿vale? Buenísima, me ha gustado. Eso sí, obra clásica hecha hace casi 40 años, ¿eh? O sea, quien haya comprobado que coge europeos antiguos ya de hace 30, 40 años y los disfruta igual, pues que no lo dude, está chulísimo. Quien prefiera tipo elfos, tipo narrativa más actual, ¿no? Y más todo palomitero, no es su cómic. Pero esto es una absoluta maravilla, una absoluta maravilla. Bueno, ahora nos vamos a aquí, ay, con lo que hace el vicio, el coleccionismo. Ah, como sabéis, tengo la saco de ¿ves? La veis aquí detrás, la colección del Blazer, ¿vale? Pues había dos épocas que todavía no he cogido, porque aparte de la clásica de Vértigo, tengo también la de Lemire, ¿vale? Que es el último tomo ese de aquí, ¿veis? Ese de aquí, ¿vale? Que también conservaron el formato de la colección anterior. Y tenía dos que no tenía, porque de una leí algo, no me convenció, y la otra ya oí tantas críticas que dije, no me voy ni a acercar. Pero dije, esta colección va a desaparecer, no lo tendrás ya en ese formato si un día lo quieres. Y he cogido, espérate, a ver que me aclare yo, aquí, y he cogido los tochales de Hellblazer que me faltaban, ¿vale? Uno como Constantine, porque la colección se llamaba así, Constantine, y el otro de Hellblazer, ¿vale? A ver, vamos por orden cronológico. Esta sería la siguiente después de el siguiente tomo después de Lemire, ¿vale? Con Doyle y James Tynion cuarto. Vamos a ver. De ese que os puedo decir. Digamos que aquí, después del desastre de la época de Lemire, digamos que quieren sacar otra a Hellblazer, a Constantine del tema superheroico, los grupos y tal, y volver a sus inicios, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo decir de esa serie? Pues que los seis primeros números vamos entre Londres y Nueva York, ¿vale? Entonces, los seis primeros números prometen, obviamente, olvidémonos de que esto llega al nivel del vértigo, de clásico, ¿vale? O sea, olvidémonos, no estamos hablando de ese nivel. Pero bueno,
con que respeten un poco la esencia del personaje, sea más o menos ameno o entretenido, ya me conformo, porque hace tiempo ya que me rendí yo con esos temas, ¿no? Pero yo no, los seis primeros números, bueno, sí, bien, 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 bien. Pero es que luego ya lo... para mí se estropea. También van cambiando de... Sabéis que a mí el tema de cambio de dibujantes me corta mucho rollo. Hay pocas veces que diga, hostia, esto enriquece la obra o... Pero no. Y luego ya volvemos a ver a la cosa del pantano. Salen personajes ya conocidos de su época anterior, etc. Y... ¿qué queréis os diga? Cada vez más flojo. Hasta que acaba el tomo y dices, madre mía. Madre mía, qué pena. No es que sea malo, pero claro, cuando tienes ya un pasado como los 300 números de Vértigo, es muy difícil no acordarte de ellos cuando ves el tal. Luego también acaban con un aire muy juvenil, el personaje, muy básico. No es mi Hellblazer. No es mi Hellblazer, ¿vale? Y luego este, que es un más tochado aún. ¿Cuántas páginas son? 560 páginas. O sea, es que además que... ¿Cómo os lo podría decir? Después de su terapia, de su periplo por Nueva York y tal, ¿no? Pues y con la cosa y tal, pues vuelve a Londres. Y oye, lo mismo al principio bien, pero ¿qué pasa? Que se va diluyendo con ese baile de dibujantes. De repente le quieren tocar un aire más humorístico, luego más sombrío, y que la mayoría de autores a nivel gráfico no me convencen. Son dos tomos que yo no puedo recomendar al fan de Hellblazer, ¿vale? Hay momentos en que sí, se nota que lo intentan, pero se nota claro que no tienen una idea clara, entonces no, vamos a ir por ahí, pase lo que pase, y vamos a apostar por nuestro Hellblazer, no. Y bueno, la clave es que lleva años, Hellblazer ha estado muchos años que con muchos problemas a nivel de ventas. Supongo que por eso han ido cambiando, ¿sí? Luego hay esta historia que, bueno, está así, está bien, pero es que es completamente... Nunca así, ¿eh? Así nunca. Pero va subiendo, luego un bajón, va subiendo un poquito y luego bajón. Pum. No me ha convencido. No los puedo recomendar. A los fans de Hellblazer no los puedo recomendar. Y sí, salen personajes emblemáticos de la serie y todo, pero vuelvo a decir que no es mi Hellblazer. Lo siento. Y hay momentos que se vuelve oscura, pero no. Consecuentemente, y no quiero, es que si no diría más cosas y tampoco me gusta meter mucha ceniza en cómic, ¿vale? Los dos tomos, tengo la colección de en esa edición de los autores de tal, pues la tengo completa. Bueno, la tenía completa, eso no es lo de los autores, esto es tapas posteriores, pero con el mismo formato. Pero vamos, que no os perdéis. Los aficionados del Hellblazer clásico, en mi opinión, muy modesta opinión, no os perdéis nada. En cambio, agradable sorpresa. Agradadísima sorpresa. Lock and Key, Golden Age. ¿Qué puedo decir de ese Lock and Key Golden Age? Joe Hill, Gabriel Rodríguez, los autores de Lock and Key, ¿vale? Primero tenemos que decir que esto, a pesar de que pone Lock and Key y en otra edición que ha hecho, obviamente ellos tenían de ponerlo, ¿no? Han puesto Lock and Key and Sandman, ¿vale? Esto es una obra de Lock and Key. Sí, se cruzan con los Sandman, pero es una obra de Lock and Key. Pero, oye, me ha encantado. Digamos que aquí es una especie de, pues de... ¿cómo lo diré yo? ¿Cómo se dice en el cine? ¿Me cachis? No me sale la palabra ahora. No es spin-off, es como una precuela, ¿vale? Es una precuela de lo que acontece en la obra Lock and Key, en el maravilloso cómic Lock and Key. Y aquí se ven, pues, bueno, como la familia Locke pues va evolucionando, luchando. Hay varios relatos cortos que son una absoluta maravilla. Hay, por ejemplo, espérate, están, ¿ves? Mundo Pequeño, la cara de la música, que estaba inédita, pero también Abre la Luna. Tío, me ha entrado Abre la Luna, ¿eh? Chulísima, ¿vale? Pues bueno, aquí vemos a la familia Locke
que a medida que van pasando los años, pues van, pues bueno, haciendo lo que hace la familia Locke, ¿vale? Pero es que intentaré decir lo menos posible, ¿vale? Pero es que luego nos separa aquí. Luego nos vamos. El pálidos batallones marchar, que nos vamos a la Primera Guerra Mundial. Espérate, no quiero que salgan spoilers aquí. Espérate, aquí. Vamos a la Primera Guerra Mundial. Y oye, que me ha encantado esa historia también. Me ha encantado. Pero es que además, no solo eso. Gabriel Rodríguez, me gustó su arte en Locke and Case, pero también se notaba que no era un autor muy bregado en mil batallas aún, ¿vale? Pero es que ha subido, Gabriel Rodríguez ha subido el nivel, o sea, es, no diría perfección absoluta, tampoco de pasarme, ¿no? Pero Gabriel Rodríguez, chapó, chapó, chapó. Pero es que luego ya después del relato de los batallones, ¿vale? Nos vamos ya aquí, Viaje al Infierno. Casi que aquí sí que ya es cuando se cruzan con el universo Sandman, ¿vale? Aquí tenéis a Sueño, etcétera, ¿vale? Y de verdad, recomiendo esa edición, porque la EDC, varias de las cosas que os he enseñado no están disponibles en aquella edición, están en esta, ¿vale? Porque la parte final, esa con el universo Sandman, adquiere mucho todo el sentido del mundo. Queda perfectamente englobado. Todo lo que os he enseñado antes, los relatos cortos y esos dos arcos, junto con luego, que aquí veréis a todos los personajes, ¿eh? De Lucifer, bueno, todos. Pero, sinceramente, y esas cosas ya me conocéis, yo siempre digo que esas cosas siempre las veo. No me voy a cortar en reconocerlo. Engaña a bobos, saca cuartos, estira chicle simplemente para sacar más dinero. Oye, chapo, tío. Muy contento con ese Locke and Case, de verdad. Vuelvo a repetir, es Locke and Case, no es Sandman, ¿vale? Pero hay un cruce con los personajes Sandman, por supuesto. Y luego, he ido viendo por ahí que se puede leer sin haber leído la obra. No estoy de acuerdo. Poder sí que se puede, claro. Pero no pillarás todo lo que hay aquí dentro si no has leído lo que anquéis la obra troncal, la obra principal, ¿vale? Os recomiendo que, bueno, si Sandman ya es la leche, ¿no? Que luego ahora hablaré de eso precisamente, de Sandman, ¿vale? Súper recomendable, de verdad. Me ha encantado. De momento una de las grandes sorpresas, de las gratas sorpresas de este mes. Chapo, chapo, ¿eh? Muy bien. Estoy muy contento con este descubrimiento, de verdad. Y bueno, ahora viene la relectura. ¿Qué es la relectura? Hay una. Pero que una. Pero no os me voy a enrollar mucho, ¿vale? Edición deluxe de Sandman, lo que tengo, ¿vale? Con obertura. Luego el tomo 1, 2, 3. Vale, que tengo que ir sorprendiendo porque si no, la siguiente no cuenta. 4 y 5, que son la serie Sandman original, ¿vale? Los 75 números de los que consta Sandman, ¿vale? Aparte del tomo de abertura, que recordar, o sea, leer después de haber leído la obra. Luego está el tomo 6, que son las dos miniseries de muerte, ¿vale? Impresionantes. Y luego el séptimo, que ya fueron luego todos relatos sueltos con diferentes autores, quizá en el Gaiman también se desarman, ¿vale? O sea, una absoluta barbaridad. O sea, 300, unas 2.000 y pico, 3.000 páginas de Sandman me he leído este mes. ¿Pero por qué? Porque quiero. Hay una sorpresa preparada para finales de mes, ¿vale? No os puedo decir cuál, ya lo sabréis, ¿vale? Pero muy especial. Donde os hablaré de lo que pienso de Sandman como obra, ¿vale? Pero este mes, aparte de releerme todo Sandman, también me quiero leer todo Lucifer, todos los universos Sandman que han ido saliendo ahora en los tochitos de Jadra, de DC, ¿vale? Estos de Lucifer, me saldrá Sueño, Los Susurros, Hellvice también, el universo Sandman, etcétera, etcétera. Pero yo solo os puedo decir que esto es una obra que trasciende al cómic. Ya no solo es una obra de arte,
Escucha, esto trasciende al cómic, la literatura, es una... Pero no me quiero enrollar con eso, porque habrá más tiempo para hablar, no de esto en suyo, sino de todo Sandman. Ya os avisaré cómo, ¿vale? Porque se lo merece, y además aprovechando que ahora vendrá dentro de un mes la... Le tengo tanto miedo a esa serie Netflix anunciada, ¿no? De Sandman. Le tengo tanto miedo. Esperemos que... No sé qué esperar. No sé qué esperar, porque ya con Marvel ya no me espero nada. Con DC ni digamos ya. Entonces... Pero bueno, dicen que Gaiman está por en medio. O que ha supervisado, apoyado, aliado, como se le quiera llamar, ¿no? Pero bueno, que ya lo habéis visto. Me he leído todo Sandman enterita, más las series de muerte, las miniseries de muerte, más todo el Sandman luego esta que hizo luego con diferentes autores. O sea que vaya relectura, y habéis visto también que lectura nueva también ha habido bastante, ¿vale? Pero que lo sepáis, a final de mes tendréis alguna cosita de Sandman. Ya os diré qué, ¿vale? Lo he dicho, bueno, mira, 51 minutos, hoy me he comportado. ¿Lo veis? He intentado ser bailando. Pero bueno, que se avecinan muchas más lecturas este mes, muchas más relecturas también, algunas ya las he lanzado. Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, espero que no se os haya hecho largo. A cualquier cosa, lo sabéis, dejadlo en comentarios y os responderé lo más rápido que pueda. Y lo dicho, ahora en breve tenéis la guía de lectura de Leo, de los mundos de Leo. Tenéis también ya inminente una entrevista con Ricardo Esteban, de Nuevo 9, para ver qué nos trae ya hasta final de año, y también un poco repasar todo su catálogo. Aparte hablar él, ¿no? Es como es la vida de editor, y estos tiempos que vienen ahora parecen tan complicados, cómo los afronta, ¿no? Un editorial. Y nada, en breve, sorpresas gordas vais a tener este mes. Sorpresas gordas. Yo os aviso. Sorpresas gordas vais a tener este mes. Lo dicho, os dejo tranquilos, ya que un día consigo hacer un vídeo un poco más reducido de tiempo, al menos lo voy a alargar ahora con mis desvaríos. Lo dicho, lo que os digo siempre, gracias por estar aquí, mil gracias, buenas lecturas y ser felices.